Bueno, nuevamente en la calle con una reparación muy importante. Como bien vos dijiste, estamos acá en Buenos Aires y Alvear. Es una reparación de una pérdida de agua que había avanzado tanto en forma oculta que apareció en la vereda de la municipalidad. Esto estuvo vallado durante un tiempo mientras se organizaron los repuestos y los materiales que necesitamos y hoy comenzamos con las tareas. Bueno, están descubriendo, vemos que vienen desde abajo del asfalto el agua, por eso que estamos rompiendo hacia... Sí, estamos rompiendo hacia la zona del Banco Provincia. La pérdida es de un caño de agua de 150 milímetros. Es una pérdida importante. Y Andrea, te hago una pregunta. ¿Esto no se ve por ahí en la falta de agua, por ahí cuando hay pérdidas así ocultas? Sí, repercute, ¿no? Sí, claro. A través de la denuncia de los vecinos y el control que nosotros hacemos a diario de presiones, vamos detectando cuáles son las zonas con inconveniente. Sabiendo que estamos en esta época que todavía no empezaron los grandes calores, que tenemos buena producción de agua, vamos detectando que en los lugares de baja presión debe haber otro problema. Evidentemente siempre aparecen pérdidas ocultas, como ocurrió meses atrás en la calle Buenos Aires y Liniers. Encontramos 5 pérdidas ocultas, ninguna salía afuera, era una zona de gran problemática de baja presión. Después la otra zona que solucionamos fue Bolívar y San Pablo, también con muy baja presión, los vecinos prácticamente no tenían agua, y se fue descubriendo y trabajando. Y acá lo mismo, es una zona que repercute mucho, una cuadra más abajo, que sería Buenos Aires y Balcarce. Claro. Bueno, trabajamos también en la de Balcarce y San Pablo, que no dejaba que los vecinos tuviesen cantidad de agua, y ahora nos vinimos a esta zona. Con lo cual, al hacer la reparación y no tener la pérdida, bueno, evitamos obviamente el derroche de agua y mejoramos la presión en toda la zona. Por supuesto. María Andrea, te cambio de tema. Ayer, que tiene que ver con esto, ayer en la sesión del Consejo, algunos concejales hablaron de las pérdidas, algunas dijeron históricas, que hay en diferentes zonas. Bueno, ustedes están realizando un trabajo con esto porque sí. Vemos, ¿no? Sí. Estamos realizando un trabajo muy intensivo que se arrancó primero con la compra de materiales a través de una licitación, una compra muy voluminosa, importante, porque sin los materiales no podemos salir, obviamente, a arreglar nada, ¿no? Y porque se necesitaban juntas de gran tamaño, de mucho valor, y a partir de eso, cuando nos equipamos, pudimos empezar a salir a la calle a hacer reparaciones más grandes. Esto implica un despliegue de máquina, un gasto muy importante en todo lo que es junta y material de reparación, y horas hombre. Bueno, a partir de eso, que comenzamos, te diría, hace 3 o 4 meses, la parte más intensiva de reparación, incluso con el caño de 400 allá en la Dardo La False, pudimos temporizar ciertos pozos. ¿Esto qué significa? Que hay pozos que se pueden apagar durante la noche o durante determinadas horas y hace que nosotros estemos economizando en agua y que podamos volver a ponerlos en funcionamiento en la época de mayor demanda, que empieza ahora, noviembre, diciembre. Bueno, digamos que es todo un trabajo complementario a que vaya mejorando el sistema, pese a que todo está muy viejito, en malas condiciones y muy deteriorado, ¿no?